Las buenas tardes, las buenas noches, teca toda mi gente buena que siempre, 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 siempre nos acompañan por acá. Veo que somos pocos, realmente estamos saliendo bastante, bastante, bastante. Vaya, yo eh, tengo que decirlo, estamos saliendo muy mal de tiempo. Eh, te, tenemos estructurada una, o sea, una una nueva estrategia ¿no? con el canal. Como les estuve comentando ayer, realmente creo que es muy importante que, que, vaya, que podamos llevar a cabo esta, este rigor que nos hemos planteado sobre nuestra, sobre nuestra base, ¿no? de lo que va a ser el canal. Y realmente el problema es que nuestro invitado hoy hemos tenido muchos problemas con la conexión. Realmente sabemos que la conexión muchas veces nos juega mala pasada. Y desgraciadamente hoy ha sido ese día que estamos batallando desde las... Bueno, el propio invitado cuando lo tengamos acá, hoy es noche de entrevista. Como ustedes saben, la estructura que les estuve comentando, eh, los martes eh, no es el día de la entrevista. Realmente es el día de la entrevista que se va a establecer en el canal, con el cual ya tenemos ya todo el mes de abril completo cubierto y parte de, de, de mayo. Pero... El día no es el martes, es el miércoles. Lo que pasa es que hoy es una excepción porque nuestro invitado de hoy no podía participar mañana, entonces lo vamos a tener hoy aquí. Y lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer antes de continuar, es saludar a las personas que han entrado, que somos pocos, realmente somos 15. Los estoy invitando a que den like, a que compartan. Hoy tenemos una directa bastante, bastante diferente, una directa a la que ustedes se van a acostumbrar poco a poco porque realmente esto está comenzando. Recuérdense que en la última transmisión, recuerden que dijimos que el cambio era ya y realmente el cambio es ya. A lo mejor ustedes no, no lo creen, pero realmente el cambio es ya, el cambio ya está aquí y, y ya hoy empieza eh, parte de ese cambio con esta nueva transmisión que estamos haciendo para ustedes. Un poco fuera de tiempo, les repito, pero estamos aquí. Así que les pido que compartan, den like, den like, compartan. Si no estás suscrito, suscríbete, que esto se pone bueno. El primerito en entrar por acá fue mi hermano Ricardo Corazón de León, que es miembro de nuestro canal y fundador desde el primer día nos acompaña. Aquí está Ricardo, Ricardito Corazón de León, mi hermanito que nos visita siempre por aquí. Saludos Artillero, solo puedo escuchar, estoy manejando. Bueno, mi hermano, no pasa nada. Mientras estés ahí, no pasa nada, ya nos ves en retransmisión. Isabel Betancur que llega por acá. Buenas noches, al tiro cubano, abrazos afectuosos y besitos. Un besote grande para ti también, gracias por estar por aquí. Llega Catalina, que dice, buenas por aquí, sobrino. Hacía rato que no veía yo a Catalina, caballero. Últimamente se me desaparece, no aparece por aquí. Y Cubanita75 también, no la veo, no sé dónde estará. Pero bueno, gracias por estar por aquí, corazón. Un besote grande para ti. Flavio Villavicencio, mi hermanazo que llega en México, dice saludos a todos, fuerte abrazo, mi hermano, que también es miembro del canal. Señores, háganse miembro, háganse miembro. Ayer estuvimos hablando, ayer estuvimos hablando del tema del patrocinador, que yo eh, realmente digo patrocinador porque es una persona que está básicamente poniéndole eh, el apoyo que necesita este canal y en el cual van a haber más personas también que se van a ver involucradas. Pero realmente es una especie de representante, no es un patrocinador, no es una persona que está poniendo billetes aquí. Aquí no hay billetes, aquí es tremenda más madera. Así que por favor, háganse miembro y ustedes saben, compartan, like y, y lo que otros ustedes lo saben. Fuerte abrazo a mi hermano Flavio ganda por aquí, Isabel Betancourt, que saluda a Catalina, le mando un besito Catalina, a ver Martínez que ya llegó desde temprano, oye Abelito ya desde temprano por aquí caballero, estoy increíble. No es fácil. Oye, Abelito, pórtate bien, que hoy, el programa de hoy a ti, tú sabes, es de los que te ponen a ti a gozar. Por aquí llega también Melina Borges, que dice, hola, artillero, un besote grande para ti también. Ignacio Estrada, que llega por aquí, saludos para todos, saludos, artillero. Oye, señores, somos poca gente, vamos a compartir, realmente no estamos, no estamos acostumbrados a salir en este, a salir así de repente, siempre... Nos demoramos un poco más. Normalmente siempre nos demoramos un poco para salir al aire y eso hace que la gente comparta, que vayan entrando, ya somos 18, les pido que compartan, 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 que tenemos el tiempo bastante bastante limitado, queremos hacer la directa como les estuve diciendo ayer lo más eh, compacta posible, que se entienda y que sea muy amena sobre todo eso, que sea una directa muy amena eh, en todos los temas que se toquen, incluso cuando llegue la parte del string ya que mucha gente la disfruta como ayer, que estuvimos hablando un poco de geopolítica y al final terminamos en lo que mucha gente quiere, que es entrar en esta en este, en este debate nuestro cubano, que es el, el, el pan nuestro de cada día, uno de los que nos, nos lleva de la mano y corriendo pero ahí estamos, entonces les pido que compartan la directa, señores, que somos pocos, pero tengo que comenzar, porque tengo el tiempo bastante, bastante, bastante detrás de mí. Así que llega por acá mi hermano Pique el Pollo que ya nos empieza a saludar con el nuevo nombre, y dice "Salúdate al al @cu.cu". Fuerte abrazo a mi hermano Giovanni y lo que Pique el Pollo, miembro del canal también y uno de los pocos que tiene el privilegio de ser moderador, moderador de nuestro canal de esos que resaltan azulito. Por ahí están los que recetan el verde, ahí está Flavio, ahí está eh, Ramón Caso, que no lo veo por aquí, Cuba Ubele. Oye, falta una pila de gente aquí. ¿Dónde está mi gente? Bueno, ya veo que somos 25. Vamos a echarle un, revi vamos a echarle un revisón aquí a, a la parte del estudio, a ver cómo están los reportes en el día de hoy de esta gente que nos quiere, que no puede vivir sin nosotros, que da la vida por estar aquí día a día. En directo, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. De momento no tenemos ni siquiera ningún dislike. Bueno, ya tenemos la directa. Está limitada, está limitada. La alegría dura poco. Ayer fue un día parece mágico. Hoy ya estamos limitados nuevamente. No pasa nada. Sufrimos de limitaciones. Pero bueno, nos vamos acostumbrando. Una vez más estamos limitados. Por aquí llega Cubanita Guerrero, mi hermano Cubabuele, que ya hace su entrada. Llega Rolando Mafran también por aquí. Cubanita pidiendo diciendo que va a compartir, esa es la historia, somos 29, vamos a compartir, señores, vamos a compartir, tenemos una directa muy interesante en el día de hoy, por eso les pido, compartan, 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 que hoy tenemos una directa muy interesante, tenemos un invitado especial, hoy vamos a estar hablando de ese grande, quien fue el comandante Barba Roja, y realmente... Tenemos hoy la presencia de la persona que mejor lo conoce. Realmente creo que nadie lo conoce mejor que él. Y por eso les pido, compartan, compartan, compartan. Señores, les voy a poner el spot que hemos creado para el día de hoy y los motivo una vez más que compartan y que den like para que el algoritmo de YouTube no nos fusione. Ya hace su entrada por aquí también Alexis Martínez, que nunca falta en nuestra transmisión, siempre en primera línea, aquí está Alexis Martínez. Bueno, en lo que llegan, un poco más de gente para saludar y así eh, pasamos un poco de, de los primeros 20 minutos y termino de saludar a los que vayan entrando, porque somos pocos. Realmente hoy hemos roto todos los patrones, los nuevos que vamos a sacar y hasta los que no hemos sacado nunca, los hemos roto todos. Porque realmente se nos han descuadrado bastante las cosas. Por aquí llega Ernesto González. Saludos a todos desde Ucrania. Fuerte abrazo, mi hermano Ernesto González. Como siempre, un saludo especial a las personas que nos ven en diferido, pero que no tienen, eh, o sea, no nos pueden ver en directo. Ahí está Roxana, que nos ve siempre desde Suiza. Está mi amiga Onelidia Pubillones Valdivia. Está mi hermano Alan, que nos ve muchas veces desde Rusia, allá a treinta y pico de grados bajo cero de la nieve. Eh, bueno. En fin, a todas las personas que nos ven en diferido y no nos ven en directo, fuertísimo abrazo. Les pido que vean esta directa de arriba abajo. Que no se la pierdan. Como les estaba comentando ayer, eh, ya esto esto, 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 esto es chandar, Esto es chandar. A partir de ahora, ya esto es algo nuevo que ustedes van a disfrutar al 100%. Por supuesto, no vamos a perder la esencia de nosotros, de nuestro stream ya. Por ahí ya había ayer alguien de estas personas que nos quiere mucho, y yo lo quiero también a él, pero tú sabes, gente que pecan a veces y se pasan de, de donde no tiene que pasarse, diciendo que uno que había, oh, no, uno no abandona, la chaqueta siempre es la misma, yo es que no tengo dinero para comprarme otra chaqueta, no es, no es, no es otra cosa, ¿sí? siempre es la misma chaqueta, a todas horas. Entonces, eh, pero sí, claro, era hora, realmente era hora de que ya eh, uno tenga la suerte, ¿no? De encontrar personas que apoyen en la parte incluso editorial en la parte editorial a la hora de, de traer invitados a la hora de generar un contenido que pueda ser dinámico que sea que se mueva realmente aunque esta no sea la tarde se mueve pero bueno tiene que moverse tiene que moverse el contenido y, y trabajar en base a, a, a generar una plataforma con más con, con muchos más temas realmente con muchos más temas y que tenga mucho más peso en esta, en esta nueva era de la comunicación y de esta, esta, esta batalla que llevamos los que hemos salido desde el primer momento, bueno, no desde el primer momento, yo no soy de esos pioneros, pero me he unido a esta batalla y aquí estoy. Así que yo les pido que de verdad dejen su like o su dislike y si no está suscrito que se suscriba, que no se va a arrepentir. Compartan la directa. No voy a dilatar más el asunto, realmente ya eh, los que han entrado hasta ahora... Los que no vayan, los que no, o sea, los que no estén presentes ahora mismo en lo que pase la directa, lo iremos saludando según se vayan incorporando y lo que voy a hacer es darle la bienvenida ya a nuestro invitado, señores, realmente ya yo les voy a dar les voy a dar la les voy a dar el privilegio de que ustedes conozcan de que compartan conmigo al mismo tiempo con la presencia de nada más y nada menos que de el hijo el hijo del comandante Baba Roja, Manuel Piñeiro Lozada, que se encuentra aquí con nosotros y lo voy a subir al estudio desde ya. Vamos a darle la bienvenida con un aplauso. Aquí está. Manuel. Buenas, buenas noches para ti. Buenas noches para ti. Noche para mí buenas noches para ti. Buenas tardes. ¿Cómo estás ahora mismo? ¿Cómo va tu día? Aquí bien. Empezando los calores por aquí que ya empiezan tempranamente. Bueno, eh, estuvimos haciendo unas pruebas ahorita aquí de, con la conexión y realmente no nos acompañó muy bien, pero por suerte está saliendo adelante y creo que está fluyendo bastante bien. Entonces, no sé, ¿tú cómo me escuchas a mí? No, te escucho perfectamente. Ya parece que los problemas que habían ya se solucionaron. Bueno, <laughs> más porque realmente pasamos tremendísimo trabajo para que esto pudiera encabezarlo. De hecho, tuvimos que retrasarlo bastante. Esto estaba previsto para salir desde las 9 de la noche para mí y desde las 3 de la tarde para mi gente que nos ve desde Cuba. Lo que, como les estaba comentando, tuvimos serios problemas con el tema de la conexión a Internet. Así que, pero nada, ya estamos aquí y nuevamente te doy la bienvenida y al mismo tiempo te doy las gracias por aceptar la invitación al programa y por... Eh, hablarnos un poco de, de ese gran hombre quien, quien fuera tu padre que realmente fue un, un colaborador eh, yo diría que necesario en, el, en lo que es el proceso de la Revolución Cubana antes y después del de propio triunfo de la Revolución eh, realmente eh, Acepta, hacemos esta invitación directamente porque, como bien eh, aparece en el, en el spot que, que hemos hecho para, para esta entrevista exclusivamente, se cumple el 90 eh, aniversario de su natalicio y al mismo tiempo el 25 aniversario de su desaparición física. Y quería que, bueno, queríamos hacer esta invitación y al mismo tiempo conocer un poco más sobre. Eh, Comandante Manuel Piñeiro Losada Barbarroja. Así que quiero que me empieces, eh, si, si puedes, ¿no? Que me empieces hablando de su. de la parte paterna, o sea, de su familia directa paterna, cual, ¿cómo fue su. o, 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 o de tu, tus abuelos, por decirlo de alguna manera, que, nos, que, me, que me empieces por ahí. ¿Cómo fue su niñez, su, 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 ju su juventud, o sea, realmente de su, su etapa adolescente? Directamente, más o menos es la pregunta que quisiera que me, que me respondiera bueno. bueno, gracias por la invitación y te pasaré rápidamente una síntesis de eso. Ellos, los abuelos paternos eran dos inmigrantes españoles de Galicia, de la provincia de Lugo, pero de aldeas alrededor de la provincia, lugares de muy pobres, por algo emigraron en busca de mejoría. De hecho, yo estuve hace 10 años ahí, y siguen siendo pobres, te puedes imaginar a principios del siglo XX, que fue cuando ellos llegaron a Cuba, cada uno por su vía, ¿no? Aquí se conocieron, contrajeron matrimonio y eh, empezaron, tuvieron tres hijos. Él eh, se dedicó a, primero como mensajero de la droguería Sardá, después de un ciclón que hubo en La Habana en el año 26, eh, que va para, para Matanzas. Y allí empezó a trabajar muy fuertemente hasta que llegó a hacer un pequeño negocio llamado La Dominica y distribuían eh, romba cardí y cerveza tué como distribuidores. Y bueno, algo de gastronomía y eso quiere decir, era una familia que levantó, vamos a decir, eh, su, su vida económica a partir de muchos esfuerzos. Eh, mi padre perdió a su padre muy siendo niño y entonces los dos hermanos mayores más su mamá fueron los que condujeron ese negocio y esa es la razón por la cual entre otras razones es que lo mandan a, a estudiar a, a Estados Unidos administración de negocios aquí tengo una foto de comandante con, bueno, con la familia eso es el es triunfo de la revolución tiene la barba bastante larga. Eso es, Ahí están los dos hermanos a su lado. La mamá abajo. La esposa, uno de los hermanos. Y, y mi madre abajo de, de uno de los hermanos de él. Eso sí. debe ser de matanza, quizás. Eh, ¿Sabes que dentro de las preguntas que había apuntado, tenía apuntado esa misma que me acabas de comentar ahora? De que lo mandan a estudiar. Y te quería comentar por qué eh, su familia decide mandarlo a estudiar eh, negocios a los Estados Unidos y no en Cuba. Esa es una de las preguntas que también te quería hacer, que tenía formulada aquí. Para, de lo poco que he estado leyendo, o sea, realmente acerca de la, eh, de, de, de quién fue Bamba Roja, estuve viendo también esto y como dato curioso te lo quería preguntar ¿Por qué deciden enviarlo a estudiar Administración y Negocios a los Estados Unidos y no en Cuba? Bueno, utilizando sus propias palabras, eh, recientemente recordando una entrevista que le hizo la CNN en el año 97, él le dijo a la periodista que, que lo mandaron para Estados Unidos para salvarlo. Eso es en alusión a que, bueno, él fue en el septiembre del 53, al inicio del curso administración de negocios en la Columbia University en Nueva York, la facultad de extranjero porque, bueno, como sabes, había ocurrido el golpe de estado de Batista en el año en marzo de marzo 52, cuando él tenía 19 años, pero bueno, eso generó en mucha población, incluyéndolo a él, eh, inquietudes, ¿no?, y, y no estar de acuerdo con ese golpe de estado. Y además después, entonces, tuvo el 26 de julio, que fue eh, en, el, en el 53., y eh, como él dice, para salvarlo de sus <laughs> incipientes de actividades revolucionarias, lo envían a, a Estados Unidos a estudiar. Y bueno, allí conoce a mi madre, se, se casan, y él entonces lo mandan a buscar para salvarlo, porque allí siguió la actividad <laughs> revolucionaria. Eh, de hecho, el golpe de Estado de Jacobo Arben en Guatemala en el 54, el intento de la toma del Congreso por los puertorriqueños. Por los patriotas puertorriqueños también en esa etapa. Y eso parece que por supuesto fue radicalizando su pensamiento, además de que mantenía una comunicación con, con la vida de las cartas y las noticias que salían sobre lo que iba ocurriendo en Cuba. Bueno, aquí Entonces, tengo una imagen. Aquí tengo una imagen donde él está arrestado en el año 56. Claro, eso es después que él regresa. Claro, ahí es cuando lo fichan en Matanza, después que él regresa de Estados Unidos, como dijo para, porque para salvarlo de lo que estaba haciendo allá, él se integra aquí en la matanza el movimiento 26 de julio y empiezan a, hacer, a crear células en, en municipios Limonar, Pedro Betancún, Colón, bueno, diferentes municipios de matanzas, hasta que es detenido y fichado y entonces el movimiento lo envía para La Habana y sigue con las actividades aquí bueno, la más conocida y que se ha hecho mención varias veces es la de el envío de, la, de las armas que no llegaron al ataque al Palacio Presidencial, que él las obtuvo y se las envió a la Sierra Maestra. Esa es de las cosas que más se conocen, ¿no? Aparte de otras actividades que realizó en La Habana. Ya, y entonces, en sí, sí, ¿no? marcha, entonces, que viene para La Habana y ya después el movimiento, a partir de todos lo, bueno, los servicios. Eh, especiales de Batista, también hacían su trabajo y ya entonces se vieron la necesidad del movimiento de enviarlo para la sierra maestra sí aquí yo yo te quería preguntar de hecho eh, cuando es que él se incorpora directamente a la lucha ya revolucionaria eh, y por qué o sea cuando se incorpora y realmente por qué se incorpora aunque la pregunta realmente que yo quisiera hacerte es cuando ya él se incorpora a la lucha revolucionaria al lado de Fidel bueno eh, en el, él llega como es conocido, eh, Fidel recibe un primer refuerzo eh, que le envía a Fran País de, en marzo del 57. Acuérdense que Fidel eh, llega en el granma el 2 de diciembre del 56. El primer refuerzo se lo envía a Fran País. Es un grupo numeroso de compañeros en marzo del 57. Él eh, llega a la Sierra Maestra el 10 de julio del 57. Y yo nazco el 8 de julio, quiere decir que él no sabe. Él, cuando sale para la sierra, mamá tenía un avanzado estado de gestación. Él se despide, bueno, ella lo sabía, no se lo dijo con mucho tiempo, por supuesto, pero bueno, se despidieron. Y él llega el 10 de julio ahí. Ahí es donde conoce, por lo que yo conozco, ¿no? Por la referencia es que conoce a Fiel. Acuérdense que ahí había solo una comandancia, ¿no? Ya después eso fue organizando de otra forma, pero bueno. El 10 de julio es que lo, él hace toda una trayectoria. Él sale de La Habana con el doctor eh, Martínez Páez, un inminente médico ortopédico. Sale en un convertible y él va disfrazado como enfermero junto con otro, nada menos que con Fran Paso, que era el hijo del presidente del Banco Nacional de Cuba, que era Felipe Paso. Ellos dos van viajando con, con el médico eh, como enfermero. Y llegan allá, Fran Páez lo recibe. Después de estar en diferentes lugares, lo mandan para el Marabusal, que es el lugar conocido en, en Manzanillo, que le llaman el Marabusal, donde Celia recibía a, a las personas que iban a subir. Y de ahí es que llega a la comandancia de Fidel. Y ahí es donde, bueno, donde llega y se integra como un soldado más ahí al a a primer frente, que era el único que existía. Todavía no habían creado el que él crea luego. Aquí tengo una foto de él en la sierra aquí con, con un arma ya en la mano. Sí, ya ahí estaba creado el segundo, el segundo frente. Ahí estaba ya, es una práctica de tiro ahí que está haciendo, ¿no? Ya él era ya, ya estaba creado el segundo el segundo frente. Como muchos conocen, bueno, a partir de una decisión que toma Fidel se crea la columna invasora de Che, se crea el tercer frente el frente del comandante Almeida y el segundo frente y entonces él eh, integra el segundo frente por decisión de él porque hay una anécdota poco conocida que eh, él, eh, el que se iba con Eche se iba con su arma larga y él le dijo a Fidel, coge tú el arma larga me voy con me voy con tu hermano y entonces se fue con un revólver, quiere decir que él le entregó su arma por por irse con, con Raúl, ¿no? Para el segundo frente. Cosa peligrosa porque en la guerra lo importante son las armas, ¿no? Y él bueno, de, hizo dejación de, de esa arma larga por, por irse con Raúl. Aquí tengo una foto con Raúl. Sí, ya eso es el triunfo de la revolución. Ella, eso es, sí, el triunfo, pero en Santiago de Cuba. Hay, Tiene un brazalete aquí eh, puesto, ¿no? Sí, el, el brazalete es el 26 de julio porque él ocupó el cargo de jefe de la plaza militar en, en Santiago de Cuba. Durante unos meses. Hasta Ay, que Dios. se empiezan a crear los, los órganos de la seguridad que entonces que viaja, lo mandan para La Habana. Pero los órganos, Pero bueno, de, la bueno, segura, los órganos de la seguridad... Se empiezan a crear directamente desde la Sierra Maestra, o sea, lo que es el, eh, el embrión nace ya directo desde la Sierra Maestra, o fue después del triunfo de la revolución? ¿Cómo, cómo es esa parte más o menos? Hay, hay, okay, hay, un, y... trabajo, hay un trabajo incipiente, eh, como es, muchos conocen, Raúl tenía creado prácticamente como un estado ahí, ¿no? Tenía sanidad, educación, eh, diferentes, eh, vamos a decir, departamentos, ¿no? Sí. Y entonces. El departamento que él dirigía era el de Inspector Territorial, tenía subordinado la inteligencia, la policía rebelde, finanzas, cuadros, eh, claves, mapas, y él eh, iba a ver a los jefes de columna y llevaba la, las instrucciones que daba el, el jefe de frente, ¿no? en este caso Raúl, con una comandancia que tenía ahí con, con él. Entonces él tenía esa responsabilidad. Y la inteligencia de rebelde lo que, lo que hace es que se apoya o se inicia y se apoya con los campesinos de la zona, que son los que observaban el movimiento de las tropas, la salida de los cuarteles, el movimiento por los lugares, y entonces se avisaba y se conocía con tiempo el movimiento de ellos y se tomaban las medidas para evitar la sorpresa, ser emboscado y eso. Y hay un caso muy conocido que es cuando la operación antiaérea que es cuando se decide secuestrar a unos marines y unos estos empresarios ahí de las minas de níquel porque había una ofensiva por parte del gobierno Batista estaban bombardeando la zona donde ellos estaban y habían muerto campesinos y eso y él eh, y ellos lograron tomar fotografías de adentro de la base donde se demostraba que se estaba usando bombas de fabricación norteamericana y esa foto ahí no se ve la parte pero el cónsul norteamericano en Santiago de Cuba estaba haciendo las gestiones para la liberación de esos marines y eso y eh, él no aceptó, decía que no que no podía ser que no, hasta que se le mostraron la foto y sí, tuvieron que las imágenes como dicen vista se fue y, y la, la estos audiencia. marines tuvieron retenidos retenido un tiempo no hubo ningún problema con ellos ni no hubo ninguna queja de ellos, si quiere traer una anécdota muy curiosa que tampoco muchas personas saben, él a uno de esos marines, como sabe que iba, bueno, primero que él iba en el helicóptero de la base y lo dejaba ahí adentro, ¿no? A lo, para garantizar que llegaran allí a, a la base naval. Pero después él habló con uno de esos marines y eh, 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 mi abuela cuenta, mi abuela materna cuenta en una de las cartas a, a mi mamá, quiere decir su hija que recibió un día una llamada y que le mandaba saludos el teniente, bueno, ya que la ⁇ ña no se, no se pronuncia en inglés, decía el teniente Pineiro, y ella no entendía, y era que, que él le mandaba, con uno de los secuestrados, que ya había llegado a Estados Unidos, le mandaba saludos, que le decía que estaba bien. Con uno Quería de los secuestrados, con es de <laughs> o sea, decir, que él, ese marín, que, que parece ser, que por la forma del acento sureño, quizás, ¿no? eso es muy subjetivo ahora decir, porque nunca le pregunté tampoco, ni él hablaba nada de estas cosas, parece que quizás era algún negro del sur, marín, allí, de la base, pero el hombre cumplió con lo que le pidió mi padre de que llamara a su suegra y le dijera que le estaba bien. Cosas de piñeiro, ¿no? Como mucha gente dice, quiere decir <laughs> que no estaba. Cosas de, cosas de piñeiro. Realmente. Eh, a ver. Esto que tú me estás diciendo realmente es que eh, me estás confirmando lo que he estado eh, leyendo de, así de, 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 de carrera, como digo yo, sobre que los servicios de inteligencia se empezaron ya a estar directamente de la Sierra Maestra. Y bueno, eso también da un, una, 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 amplia, eh, una, una amplia banda de, de por qué son tan buenos esos servicios de inteligencia cubanos. Que tanta gente habla de ello, realmente. Eh, para hacerte, para no salirme de este tema, ¿no? Que tiene que ver con la sierra y, y toda esta parte, me gustaría que me hablaras también de... Porque tengo entendido que, que, que tu papá, ¿no? barroja Roja, fue fundador junto con Raúl y otros compañeros de lo que fue el Segundo Frente Oriental Fran País. Y quisiera que me hablaras un poquito también de, de su participación, de su participación directa, de... ¿Cuál fue su, su participación directa, esa es la palabra, en la creación de ese frente, de ese segundo frente Fran País en, en Oriente? No, como te decía, bueno, se desprendió de la columna madre, como le decían, la que dirija Fidel, bueno, que estaba con un grupo de combatientes, y por una estrategia militar de Fidel, eh, deciden y entonces designan a los dos comandantes, te decía, Meida, tercer frente y Raúl, el segundo frente. Y ahí, si mal no recuerdo, eran el, el, el segundo frente se conformó por 57 combatientes que tuvieron que cruzar la carretera central, quiere decir, fue una operación riesgosa, moverse desde la Sierra Maestra hasta los lugares de donde iba a operar el segundo frente, que era un vasto territorio que ocupaba parte de las provincias actuales de Oguín, de Guantánamo, de Santiago, quiere decir, una zona ahí a, al norte de Santiago. Y que tuvo varias comandancias. De hecho, en una de esas comandancias, en el Aguacate, eh, mi madre subió en mayo del 58, subió ahí a verlo. Quiere decir que ya la última comandancia, que es donde está el mausoleo, es en el municipio de Mayarí, hoy municipio del segundo frente, que es donde están los restos de los. Y hay un museo allí. Pero esta ahí. Foto tiene, esta foto tiene que ver con. con... Esa es cuando se esa es cuando se eh, con esto se crea el segundo frente antes de salir para, para ocupar esas posiciones. Él es ya que aquel... está ahí al, al centro, al lado de Raúl. Raúl está ahí, a, bueno, mirándole de frente, está a la izquierda, ¿no? Él está en el mismo centro de la foto arriba sí, ahí. Este es el centro, Raúl es este, creo, ¿no? Si no sí, creo... Raúl es el que está ahí, ahí donde está el puntico. Y ese es un grupo compañero. efigenio está en la extrema izquierda ahí. Y no recuerdo otros compañeros, pero bueno, los compañeros ahí, los jefes de columna que después se fueron conformando, eran diferentes. Y las la columnas del segundo frente fueron asumiendo en la, en la medida de lo posible, porque también los acontecimientos ahí eh, pasaban rápido. También fueron eh, asumiendo unas estructuras similar a las del segundo frente. Recuerden que esto se inicia el segundo frente y tercero en marzo del 58 y en enero, el 51 de enero ya triunfa la revolución, quiere decir que son es, es movimientos y, y organización que se fue asumiendo sobre la marcha, ¿no entiendes? en medio Exacto. de los combates, en medio de todas estas cosas aquí yo tengo un grupo y... de fotos que después te voy a ir pasando para que tú me vayas describiendo las fotos, porque son muchas fotos, de hecho hay una aquí que está Vilma y, y Raúl súper jovencito, está tu papá, está Camilo también, aparece Camilo aquí y hay otros compañeros que no identifico que es esta Sí, eso por lo que me han dicho parece que esa es la sede del gobierno de La Habana, al triunfo de la revolución está mi padre a la izquierda el otro creo que es el, el comandante Orda, me parece no lo conozco, el otro no lo conozco, está Camilo Vilma, joven eh, Raúl y Llanuza que era el alcalde José Yanusa, que después fue el presidente del INDER eh, además amigo de Piñeiro eh, era el alcalde de La Habana en ese momento, eso es debe haber sido 59 60 quizás entiende sí sí porque fue jugador de baloncesto sí 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 aunque, no. aunque ellos después jugaban baloncesto en la ciudad deportiva Fidel tenía su equipo Raúl tenía su equipo jugaban en equipos contrarios ahí hay muchas anécdotas ahí de juegos de eso se hacían por la noche yo iba siendo pequeño iba ahí a ver los juegos de eso no, tú también jugabas, ¿no? Porque hay una de foto, tengo una foto tuya aquí con un equipo chino, de, de, de chino, ¿no? Asiático. No, eh. a ver. ¿Esta? No, esa foto es un equipo chino baloncesto que visitó y Fidel eh, jugó contra ellos. Y entonces hay un grupo de. Ahí estaba mi padre por ahí a, a la izquierda de Fidel, eh, está Yanusa también y otros compañeros del Linder y jugadores de cubanos jóvenes, y entonces Fidel aprovechó y jugó baloncesto con ese, que no sé en realidad cuál era el nivel de ese equipo, ¿no? Pero bueno, es lo que te decía, decía que entre, entre cubanos también se jugaba ahí en la ciudad deportiva y, y, y se jugaba por la noche, por la madrugada, no había una, acuérdense que en esos tiempos todo era muy apresurado y, y el tiempo escaseaba, pero siempre buscaba un, un tiempo para... De hecho, también jugaban pelota. No sé si hay una, una foto por ahí de él bateando. Sí, y ahí... hay, hay más imágenes. Después te voy a ir pasando las imágenes para que me hables un poquito sí. de eso. Aquí tengo esa que me estás diciendo jugando pelota. Que es esta que tengo aquí, ¿no? A ver. Ahí está él bateando. Y si ven al fondo, está Fidel leyendo un papel sí. y Ramiro Guardé sentado aquí, al sí. lado de él. Exacto, Fidel y Ramiro Valdés que está ahí al lado. Ese es Ramiro Valdés. Quiere decir que dentro del trabajo y entre todas las actividades que tenían, eh, también buscaban espacio. Eso, de, de hecho, eso los ayudó también a, a mantener la vitalidad en el trabajo, porque si, si no te distraes un poco, imagínate tú. Como decía Era bueno en bueno la pelota, o era no, no, él, él lo que mejor jugaba no, lo que mejor jugaba dicho por amigos de él de, del ¿cómo se llama? el instituto en Matanza era baloncesto pero de hecho, él jugaba pelota ahí pero jugaba pelota al lado de la casa con todos los muchachos del barrio que jugaban conmigo, él iba ahí jugaba, además muchos amigos del barrio porque siempre he vivido más o menos donde mismo me crié, aquí en la en La Habana, en Playa eh, muchos recuerdan cuando él jugaba pelota con todos nosotros ahí en el barrio. Quiere decir que él era conocido en el barrio nada para nada para nada circunvento, sino al contrario. Muchos tienen buenas vivencias de, de las relaciones de él con, con la gente y con los, con los niños amigos míos del barrio que jugaba con el, él. Yo en el barrio mío jugaba pelota también. Lo que pasa es que yo jugaba en la liga mantequilla porque yo era bastante malo, ¿sabes? Lo, lo mío, lo mío no, era... La, <laughs> así le mantequilla. decía mantequilla le decíamos nosotros un jugaba jugaba básquet en la secundaria nosotros que cada vez que tú le pasaba la bola se le caía y le pusieron mantequilla tenía mantequilla en las manos ¿no? Sí, así eh, es. Bueno a ver eh, me queda bastante claro toda la participación en el segundo frente entonces la otra pregunta a la que te quiero saltar directamente y ya viene ya pasado el triunfo a la revolución la la responsabilidad directa, ya, ya triunfó la revolución. ¿Cuál es el rol que, que asume tu papá ya dentro de la revolución como tal? Mira, eso tiene una. La primera etapa fue la que te dije que lo, lo dejaron al frente de la plaza militar en, en Santiago, Cuba. De hecho, hubo. Ahí viajó en una ocasión con Raúl a América Latina, viajó a Estados Unidos con Raúl porque Fidel los mandó a buscar. Y en todo ese interín, eh, bueno, ya en marzo, fíjate cómo pasan los eh, eh, primero de enero y ya en marzo aquí se crean los fotos, ya, Yo tengo muchas fotos aquí pasadas después de Trufo de la Revolución, que después las voy a ir poniendo para hablar. Una, hay una que me gusta, que es de Fidel y él con un perro. Que me gusta sí, ya es el... Después Ahora me vas te a hablar si un poco de eso. Sí, sí, sí. Te, la, te la muestro si quieres, esta que tengo aquí. Que sí, ¿Está, sí, él, más está más Fidel más. ahí? Sí, eso es eh, Fidel lanzándole el, el perro de él, un perro, un perro pastor alemán que tuvo eh, para despertarlo. Es decir, Qué esa más. foto tampoco sí. es muy conocida. Qué manera madura esa de despertar a alguien. Ah, <laughs> Yo inclusive hablé con el que tiró la foto y ya ha fallecido y él me explicó cómo había sido la foto. Eso fue en la isla de la juventud y entonces que estaban por allá y. Y él estaba durmiendo y él, una broma, fue y, y, le, y le tiró el perro ahí al brazo, como se ve ahí. Entonces él se está riendo. <laughs> por supuesto, no hubo ninguna mordida, pero bueno, eran formas también de sí, sí, de, 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 descargar, eh... de descargar a partir de toda la tensión, de todo el trabajo. Pero bueno, me decía, mira, después sí, que él... El, el, el el cargo, de dentro de la revolución, exacto. Después que él ocupa el cargo este en la Plaza Militar en Santiago por un periodo de corto tiempo, él pasa a La Habana y pasa y bueno, integra los órganos de seguridad como uno de los segundos jefes. El jefe era Ramiro bardé, un segundo jefe, era Osvaldo Sánchez, que falleció después de un accidente en Matanza, accidente de aviación, y Piñeiro que también. Ahí eh, se creó eh, dentro de los órganos de seguridad, el departamento M. No sé si fue por la palabra Manuel, eso quedará para alguien lo diga de la historia. Quizás sí, quizás no. Pero bueno, se crea el departamento M, que es la inteligencia, donde se reunieron compañeros de que, que existían del de, de Partido Socialista Popular, que tenían una labor de ya eh, eh, con un tiempo que, que tenían en La Habana. Se integran eso, se integran miembros del 26 de julio y me, miembros del directorio, y hay una fase inicial donde comienza la, la inteligencia en función de evitar o conocer de antemano también la actividad de lo que se estaba realizando contra Cuba. Ahí estuvo, eh, bueno, y después se crean ahí mismo operaciones especiales, que eran ya lo que después se llamó las tropas especiales, donde se entrenaban los cubanos y ya cuando empieza a entrenarse a los extranjeros que pedían que se les entrenara. Porque sabe que se ha hablado mucho, que sí. Si la exportación de la revolución, que no se ve la exportación de la revolución, no, ellos son los que solicitaban a Cuba a partir de que vieron que era posible la revolución por la vía armada, entonces ellos pedían que se le entrenara y Cuba asumió esa responsabilidad a partir del internacionalismo y todo lo que habían hecho a lo largo de años, desde la guerra de independencia, que aquí combatieron eh, eh, decenas de extranjeros que por demás llegaron a generar, sin contar a Máximo Gómez, que es la máxima expresión de eso, para no hablar de Máximo Gómez como dominicano, pero muchos generales, muchos extranjeros llegaron a generar la guerra de independencia, igual que cubanos participaron. Entonces, lo que hizo fue que se mantuvo esa tradición internacionalista. Y entonces, él ocupó, dentro de la inteligencia, tenía esa actividad. Después, en el año 70, ya se crea la Dirección General de Liberación Nacional, que ya es más específico en el apoyo a esos movimientos armados, guerrilleros, en América Latina. Y también fuera de América Latina, en África, también, y hay algunos casos hasta de Asia. No me toca a mí hablar de eso, pero los historiadores en algún momento lo, lo sabrán. En, esta, en estos días de actividades, un compañero de él habló de esa actividad. Yo, no, yo de hecho, lo desconocía, pero bueno, habló de esa de esa faceta que no conocía. Sí sabía lo de África y sabía lo de América Latina. Entonces, eh, hasta el año, eso te dije, el 70, hasta el año 75, que se crea el Departamento de América. Sí, como un aparato auxiliar del Comité Central, que ya eso estaba dirigido a las relaciones políticas. Ahí no tenía nada que ver con el eh, entrenamiento. Eso sí lo hacía, lo hacía el Ministerio del Interior con, con las tropas especiales. Pero bueno, la responsabilidad era las relaciones políticas, no solamente con la izquierda. Ahí había relaciones políticas con militares honestos de cualquier país, con religiosos, con empresarios, bueno, aquí tengo con una la foto, derecha. Aquí hay una foto con el Papa. Con el ¿eh? Sí, ya eso en el año 98, porque él sirvió. Yo, yo te voy a ir pasando después las fotos, estas que tengo aquí, para que para que me las vayas a hacer, las vayas explicando a la, a la audiencia y a mí también, por cierto, porque hay muchas fotos y faltaron fotos, pero bueno, ya tengo bastante. Y ahí está esta, esta con, el, con, el, con el Papa aquí. Sí, en el caso del Papa, que fue en enero del 98, él contribuyó con la anunciatura. De hecho, este que está ahí en la, era el nuncio en La Habana, que hace poco visitó Cuba como cardenal. Eh, gestionando... ¿El que, está, ¿El que está al lado de él o al lado de él? Al lado del Papa, no, el otro es jefe de protocolo, el que está al lado de, del viejo es jefe de protocolo de minre. Claro. pero el que está al lado del Papa es Enuncio en ese momento, que te decía que hace poco visitó La Habana como cardenal y él contribuyó a que se a, a, a la organización de esa visita en el vínculo y sirviendo ahí de intermediario en algunos aspectos organizativos que que tenía que ver con la visita del Papa entre, entre la dirección de la revolución y, y la anunciatura. Y entonces el, el nuncio decidió y el Papa aceptó de que, bueno, un grupo de colaboradores que habían contribuido a, a esa visita tuvieran el, el gesto de, de de, de, esto? de, 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 de esto, conocer al Papa de saludarlo, es la palabra, de saludar al Papa, ¿entiendes? Y eso sí, fue un gesto, apartado ahí ¿no? en la Sí, un gesto que, que lo propuso el nuncio y lo aceptó el Papa, porque bueno, ustedes saben, el nivel del Papa, ¿no? Que eso no hay que hablarlo, ¿no entiendes? Entonces, eso ellos lo tuvieron en cuenta y por eso es que, que está esa foto. Pero él tenía muy buenas relaciones con Carlos Manuel de Cepes, el, el, el obispo, también el cardenal. El fallecido, ¿cómo se llamaba el cardenal? Que por llamar era Matancero, que era el cardenal de La Habana, de que iba de Cuba, pero bueno, que radicaba en La Habana. Es decir, él, él conoció Frei Beto, otro religioso, y muchos religiosos también que conoció. Es decir, las fuerzas políticas, eh, siempre hubiera algo que lo uniera, no, no importaba que fuera de. Para él no, no era nada dogmático en su, en su vínculo con los diferentes sectores de la sociedad, eso es importante porque te, te permitía tener información de todos los sectores de la y sobre todo buscar lo que unía, no lo que lo, lo separaba, desde su punto de vista era él, él discutía o debatía, no discutía y, y tenía y tenía la habilidad de escuchar a los demás, cosa que no todo el mundo hace, ni de imponer los criterios, sino que escuchaba. Y si le pedía una sugerencia bueno, eso, lo daba. entiende entiendes? Pero no imponía criterio. Eso es muy importante cuando tú tienes un interlocutor y cuando hablas de relaciones políticas. Hay una, hay una eh, Hay una foto. Antes de pasar a las siguientes preguntas que te quiero hacer, hay, hay una que ya van, va un poco más dirigida también a ti. Hay una foto. Que, que me gustaría que si tienes, porque tiene un contexto bastante como que de preocupación así, y me gustaría que me, que me hablaras al respecto, ¿no? Si tienes, eh, si tienes, si, si sabes dónde fue y, y sobre qué contexto está formulada esta, esta foto. ¿La ves ahí? Esa es una foto que, bueno, la niña que aparece ahí es la hija mayor de Raúl, Débora. Y no sé el lugar exactamente, quizás por estar la presencia de la niña y de, y de, de Vilma, ¿no? la esposa de Raúl y madre de Débora, quizás pudiera ser la casa de Raúl en ese momento, no desconozco. Pero bueno, evidentemente están hablando algo, por algo se reunieron los tres, ¿no? De haber sí, sido se, algo... se, se nota ahí en, en, en Fidel, se nota cierto como que el nivel de preocupación así y, 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 en, y, en, y en tu padre también. Que... Yo creo que si se reunieron los tres era porque era necesario y no creo que era algo eh, vamos a decir superficial, sino que requería de alguna de algún análisis más profundo, digo yo. Todo esto es muy subjetivo de parte mía, ya. sino a apreciación por la por la foto, yo estoy de acuerdo con tu con tu apreciación, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, tomaron la foto y bueno, yo de ya, hecho la, no, no conocía me... alguna foto, lo, lo conocía reciente Déjame, déjame, decirte algo, eh, porque tú sabes que yo tengo un equipo, yo tengo un equipo ahora mismo que anda volado, anda trabajando, anda volado, y ahora mismo te, te, de hecho hasta te tenemos una sorpresa que va, va, a suceder aquí en el aire, esto, esto no te lo esperas, pero tenemos hasta, hemos, hemos encontrado hasta una persona que te quería saludar en directo y te la voy a subir ahora mismo aquí. Ah, mira eso, qué bueno. Mira por acá. A ver. Camilo Abelo ¿está aquí? Ah, mira eso. El, el lituano mira vecino mío vecino mío de toda la vida aquí su hermano es eh, uno de mis mejores amigos no no vecino tuyo de hecho hay una anécdota que me gustaría que me la hicieran no que hay una anécdota donde donde nuestro nuestro amigo camilo estaba haciendo de seguridad ahí en. en, en ¿Cómo decir? Es no, Cuénteme la historia. Te ¿eh? <laughs> haga el cuento hoy. ¿eh? Yo, yo, tenía, yo tenía como, yo no me acuerdo, yo, como nuevo o diez años tenía. Y, y yo tenía una pistola plástica, con un, con un cinto plástico y bala y balas plástica y estaba yo cuidando la entrada a la casa. Porque Ajá. Piñero había la entrada a la casa y entonces el Piñero se había salido, no sé, Entonces llegó un, llegó un, un, un señor, llegó y se acercó y me, me, y me preguntó con el nombre apellido. yo decía, Manuel Piñero está en casa. Y le dije, no, 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 no está en casa. No, la casa está sola, no, no, no hay nadie. Y ay, el hombre se fue. Pero, pero, y pero muchacho. Pero, pero tú no dijiste que tú la estabas cuidando. Y yo lo estaba cuidando, pero imagínate tú. El hombre me hizo la pregunta y yo le contesté y, 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 y resultó de que era un ladrón. Y entonces el tipo entró por la parte de atrás de la casa, por donde estaba el, el, la, la base de Vázquez, de, de donde se jugaba Vázquez, y por ahí entró y robó la casa. Y después apareció Piñero. Me acuerdo que me, yo, yo me asusté porque ese día se apareció Piñero en un alfa Romeo y, se, y, 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 y salió del carro con una pistola 38. Y digo, ahora sí, se han muerto. <laughs> y entonces, nada, pero no, no pasó nada. Yo recuerdo, el... Eso tiene Ese cuento tiene un complemento. De hecho, ya él no vivía ahí, eh, Piñeiro, pero bueno, eh, eh, yo estaba ahí con, con mamá, que no estaba en ese momento. Y entonces, lo que evidentemente el ladrón le preguntó a Camilo, y aprovechó y se metió por detrás. Pero bueno, eh, no duró tres días y cogieron al ladrón, que por demás me llevó el dinero de las vacaciones que da la universidad cuando daban 45 pesos de estipendio, me llevó <laughs> los dos meses, y con ese dinero se hospedó en La Habana Libre, para que tú sepas, porque después lo subimos, con 90 pesos, ¿te puedes imaginar? Con el nivel de inflación que ahora, 90 pesos no da para, ni para un pan. <laughs> Pedó con dinero y Camilo sabía parte del cuento porque Camilo le dijo que no había nadie en la casa. <laughs> no, pero después también hubo un retrato a un lado que me hicieron. Me desaparecieron con una, si, una, ah, mira, una contribuiste. Persona, una persona que me dijo, no, ¿cómo fueron los ojos? ¿no? Los ojos eran así, no los negocios. Entonces, me, por el retrato a un lado fue que también ayudó a coger al hombre. Contribuyó a la captura del ladrón. Entonces al, final, entonces al final sí estaba haciendo su y trabajo, sirvió de algo su presencia. Ahí. Primero, primero le digo, digo que el camino estaba limpio y después ayudó a, a <laughs> calcularlo. Oye, dime, ¿qué te parece esta sorpresa que te he dado aquí? Coño, no, yo sé, yo he, yo he tenido comunicación con él y con el hermano casi prácticamente a diario. Y entonces, pero no sabía que era, estaba en tu grupo de, de seguidores. Esa, esa es la sorpresa, ¿no? Esa parte no la sabía. No, no, la sorpresa es que yo estoy trabajando ahora con un equipo que tiene las manos largas. y andamos, El equipo multidisciplinario. El equipo y multidisciplinario. Y andamos, andamos con un equipo que, ya tú sabes, esto es, como, como se dice en buen barrio bajero en Cuba, aquí no llegan ni los ascensores. No, esta es la segunda vez que yo hablo contigo. De hace como 15 años que yo no hablaba contigo. La segunda vez, o sea, recientemente hablo contigo. Que fue cuando te vi. Tiene la bamba blanca, blanca, que tú no la tenías tan blanca. Bueno, imagínate tú, los años <laughs> pasan por gusto. Tú eras un no, niño, no, 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 yo, mis años. Es lo que, imagínate tú, te veas, yo tengo ya 56 cabillas, eso no olvídate de eso. Y, y, yo años se, pasan. y yo tengo 65. No pero, no, pero te va bien, te va bien, te va bien. Tú, tú, tú eras polista, tú eras deportista. Sí, esa pregunta se la vamos a hacer, esa pregunta, esa pregunta se la... Trato de mantenerme, trato de mantenerme en lo que pueda. Esa pregunta está en el tintero, esa pregunta está en el tintero, porque yo tengo entendido aquí que, que tú formaste parte del equipo de waterpolo. Sí, yo, yo me, me bequé a los 14 años, me gustaba mucho el polo acuático, tenía amigos por aquí que él conoce, Fabio y varios amigos y el hermano que jugaban polo y bueno, el embullo también siempre el agua me, me gustó mucho, la natación, el mar, y entonces me inicié ahí en esas lides y bueno, fui trae, estuve en el Marcelo Salado, en la EPA, jugué en el equipo juvenil nacional, después llegué, cuando fui para la universidad, llegué a la preselección nacional, pero bueno, ahí ya después seguí los estudios y entonces estudié derecho en la universidad. Y el polo, bueno, después ya también lo jugábamos allá, lo que le llamábamos nosotros los eh, grupos juventud acumulada, los viejos, los máster. De hecho, tenemos amigos ahí, muchos amigos tenemos en Miami y en otras partes que son de mi generación. Mantenemos buenas relaciones por pues, vía de grupos estos de WhatsApp. Y quiere decir que el vínculo este con los polistas y con polistas que están aquí, tratando de resolver problemas ahí en la, en la piscina con instrumentos deportivos le traemos en la medida de las posibilidades siempre para mantener vivo el polo acuático que lleva a tener un alto nivel pero ya después cuando el periodo especial y todo y bueno y la desaparición del campo socialista que era muy fuerte en el polo ya los viajes de, de, de preparación desaparecieron y entonces se fue perdiendo calidad del polo acuático y se está tratando de, de recuperar, pero bueno, lleva, lleva tiempo y porque las competencias son muy importantes en cualquier deporte. Bueno, ahí sobran ejemplos para decir, pero bueno, estamos hablando del polo. Y okay. es un juego muy bonito, muy, muy un juego mucho de mucho impacto de Dios, mucha fuerza física. El que lo ha jugado sabe lo que estoy diciendo. El otro se lo imaginan. te puede imaginar. Dándote sí. empujón en el agua, sin dar pie, jugando cuatro tiempos. Eso han variado las reglas. Antes eran cinco minutos, ahora son siete minutos. Bueno, han variado mucho las reglas, pero no deja de ser un deporte fuerte. Pero al final, como dice el dicho, valió la pena porque te ha dado una, ha dado una preparación física a uno que, que puede enfrentar estos años que tiene uno y que se avecina, ¿no? Bueno, eh, antes de continuar, dime qué te parece la, la sorpresa esta que te he preparado aquí. No, la sorpresa es buena, de hecho, yo te digo, <laughs> había tenido comunicación hace poco con él. Eh, y bueno, con el hermano te decía, yo mantengo comunicación muy a menudo, pero bueno, siempre es una sorpresa saber de, de un amigo de la infancia que esté ahí en los grupos. Estos. Yo no soy muy dado a, a estas actividades de red y eso, pero bueno. No, no, no. Sí, hoy, hoy, hoy hemos hecho una batalla campal. Hoy para está, está rompiendo lograr, esquema. Hay que romper esquema para lograr esta conexión. Hemos tenido que hacer magia directamente. Sí, así, no, <laughs> no sabes. Magia de, verdad. <laughs> magia así de me... verdad. Magia de magia. Oye, Camilo, nada. Te agradezco, la, te agradezco que hayas participado. Hermano, que desde el primer momento te pusiste eh, siempre participativo. Que sí, a todas. Y te doy las gracias nuevamente por, por haber participado y por, por contribuirnos con el canal. Bueno, gracias, gracias a ti por darme la, la, la posibilidad y, y una vez más bueno, compartir unos, unos minutos con, con él, porque realmente, como él decía, no él es, él es, en realidad la relación viene con mi hermano, porque yo era más chiquitico. era Yo siempre estaba pegado al grupo, los grandes, cuando iban a jugar cancha, cuando iban a. Y realmente para mí es un placer, como no, lo conozco hace muchos años, es una persona fantástica y no solamente él sino toda su familia. Bueno, pues nada, te doy las gracias nuevamente y espero que mantengas el contacto. Sí, como no, como no. Que siga y que sigas viendo la entrevista. Como que no, como no, como no. Bueno, abrazo, gracias, un gracias, abrazo, un beso. Un abrazo, Un abrazo. Ok, mi okay. okay, okay. hermano, gracias. Eh, no, pero fue una sorpresa, pero no me lo imaginaba. Viste, viste, viste. solo que tengo un equipo de producción que está fuera del IA, eso anda fuera de Saca Sacate abajo la manga. Viste, eso sí, y saqué las. Oye, jeje. a sí. ver, que la pregunta que viene ahora ya, antes de pasar, porque quiero que me hables también de, de, de tu mami, de tu mamá, que tiene mucho que, que tienes mucho que contarnos porque aportó mucho a la cultura en Cuba también, a la parte de la danza. Y quiero que nos hables de ella también, pero antes de pasar a que me hables de, de, de tu mamá, quiero que me hables de tu relación, ya esto es una pregunta que, que viene directa para ti, de tu relación directa con Fidel, ¿cómo era? Aunque, aunque, no sé, realmente eh, tu padre era quien estaba más ahí, pero bueno, tú, tú, la presencia de Fidel en ti, tu participación, o sea, las veces que estuviste cerca de él, las veces que conversabas con él. ¿Cómo era tu relación con Fidel Castro? Es la, es la pregunta. La, la relación con Fidel, por supuesto, se dio por, por, por mi padre, ¿no? Porque él, eh, Fidel, lo mismo se aparecía a cualquier hora en la casa, temprano o por la noche o por la madrugada, y bueno, en ocasiones yo lo veía y él quizás conversaba algunas cosas, no, no te recuerdo ya de niño, ¿no? Ya siendo más adolescente, joven, eh, sí compartimos varias veces tanto en su casa ahí en 26 en un apartamento muy modesto por, por demás ahí donde vivía celia también que era su casa oficial la que yo conocí yo no conocí otras casas y entonces eh, yo visitaba ahí también papá iba a trabajar bueno a conversar con él a ver cosas y eh, yo iba con él de hecho en ocasiones mi papá, para, para bueno, o para fastidiarme a mí, o para por alguna razón, cogí unos papeles y ahí lleva la Fidel. Y si te pregunta quién tú eres, tú le dices que tú eres el hermano mío. Cosas <laughs> esas que a lo largo de los años uno se da cuenta que era parte de, de esa comunicación y esa relación que tenía. Y él, eh, de hecho, también compartí eh, almuerzo con él, espagueti que le encantaba y amar, los hacía también. Y preguntando ya cuando empecé con el polo acuático, él era una, pues no es nada ningún secreto, que él era muy, muy curioso en todas las cosas, muy preciso también por, para tener la información y cuántas calorías hasta y cuántas piscinas nadan y cuántas de esto. Te hacía tantas preguntas que ya el momento que tú no podías responderle, porque entre otras cosas, uno no, uno no se preparaba para eso, ¿no? Y a mi esposa también, que, era, que, que fue nadadora más o menos en el tiempo mío, también le, le hizo muchas preguntas. Y quiere bien, decir bien. que era, aunque uno lo veía quizás con esa, vamos a decir, con esa jerarquía, se veía un poco más lejos. En el caso de Raúl era más familiar, también iba a la casa a cualquier hora, salíamos con él, visitábamos su casa, visitábamos otros lugares y ya él tenía eh, los hijos, sí, también, porque en el caso de Fidel... Al hijo que yo conocí era mayor que yo, quiere decir que no era propio la generación mía y los otros hijos tampoco ya eran más pequeños. Aparte que yo estuve becado, ¿no? Mucho tiempo y ya después la universidad y eso. Pero bueno, en relación a ellos siempre nada lo veía como parte de la familia. No era algo. Ya con los años no se da cuenta. Oye, que la dimensión, el cargo político. Todas esas cosas, pero uno lo veía muy normal ahí a esa edad, ¿no entiendes? Era, era parte de las visitas, como de otros compañeros que trabajaban con, con el viejo. Pero Fidel y Raúl era algo muy habitual llegar a la casa o ir a la casa o ir a la casa de ellos, ¿no ¿entiendes? Con, 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 con Mariela, sí, tú eh, formaste, eh, formaron parte del grupo, sí somos, ¿no? Claro, el caso es Mariela, que tenía inclinaciones, vamos a decir, eso, artísticas. De eso, de, eso, de eso me vas a hablar ahora, pero quiero que primero me hables esta foto, esta foto tuya con una bandera. ¿Dónde fue esto? Ya, eso es en México en el año 75, que yo fui al abanderado de, de la Nación de Cuba a unos juegos centroamericanos y del Caribe de que se decían, se decían _KAN, que era eh, Polo acuático, natación, clavado, nada sincronizado, entonces yo fui el, el abanderado de la delegación. Pero, ahí pero, no fuiste, tenía... pero, no fuiste, pero no fuiste a competir ni nada, ¿no? Fuiste nada más como abanderado. No, no, fui jugador de polo, eso fue, eh, yo tenía ahí, eh, vamos a ver, en el 75, nací en, el, tenía 17 años, eh, 17 años, bueno, nací en el 57, más o menos por ahí. Eso fue, no me acuerdo el mes exactamente pero bueno fue en la ciudad de México eso en el Sedón, un centro centro olímpico no sé qué cosa que estaban las piscinas ahí había un ahí fue el desfile inaugural de eso bueno ahora eh, sí este... ya eh, si, bueno, si tienes algo más que decirme no 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 lo que me preguntaba ahí el caso de, de Mariela bueno quiero eh, la... no, que quiero que, me, quiero, que me, quiero que entres más ya en la parte de sí del grupo así somos y que me hables también más de de, de, de tu madre, como tal, de Lorna, que aquí tengo una imagen de ella. Claro, eso es, eso es en. Yo creo que eso es en Estados Unidos, ya ella estaba vinculada a la danza, a la danza moderna. Y, y ella, eh, bueno, ella estudió psicología, ya es natural de Connecticut Hija de una laboratorista y de un médico psiquiatra, pero psiquiatra público, porque ustedes saben que hoy en día los psiquiatras ganan mucho dinero, no era el caso de él. Era un psiquiatra en un hospital público en Estados Unidos. De hecho, tenía varios enfermos mentales que él los, los, los tenía en su casa. Parece que eso es algo habitual. Se los llevaba ahí algunos. De edad vivían allí con él. Y esta foto, eh, ahí aparece Mariela y varios integrantes. Eh, Mariela es la que está al lado, arriba de izquierda a derecha, la segunda y ¿Sí? la segunda ese es el grupo así somos que mi mamá creó en, en el año 80 porque ella fue directora, bueno, co-directora y después directora de danza contemporánea daba clases en la ENA y después en el año 80 crea su propio grupo con alumnos de, eh, que se habían graduado muchos de ellos están por diferentes países del mundo y ella participó, estuvo un tiempo ahí, de hecho ella siempre le dice que ella tuvo una profesora norteamericana y se refiere a mi madre. Esa es una foto que aparece en el libro de la, la autobiografía que hizo mi mamá. Entonces te decía que, bueno, ella ocupó esas responsabilidades en la cultura y en, sobre todo profesora y, y fundadora de danza y después un tiempo directora de danza contemporánea y siempre estuvo vinculada al tema de, del arte. Sobre todo la danza. Enseñó muchas generaciones. De, la recuerdan. Muchas generaciones recuerdan como profesora de la ENA. Cerca de 10 años. Quizás alguien me pueda aclarar el tiempo. No me acuerdo. Pero bueno, del 60 y pico hasta el 70 y pico. ¿sí? Más o menos 10 años. Así teniendo dos trabajos. Y en esa época le dijeron que renunciara a ella sola. No, a un grupo de gente que tenía dos trabajos. Que, tú, que cobraran por uno solo. Era una forma en esa época. Esta es en Estados Unidos también una obra de danza. Yo de hecho iba a los teatros, por eso nunca tuve inclinaciones artísticas, sin ningún prejuicio, pero no las tuve, ¿no? No es un problema de prejuicio, que no las tuve. Pero sí iba al teatro porque de chiquito iba con ella a todos los lugares y conocí muchos bailarines, tanto de danza contemporánea como alumnos de ella, con los cuales mantengo relaciones de amistad a lo largo de los años, y hacen muchos cuentos y muchas anécdotas. De hecho, mi mamá hizo un teatro en su casa, tumbamos una pared entre ellos y e e hicimos un, un teatro allí, en la época del periodo especial, que había dificultades con el transporte y eso. Era un lugar pequeño, pero la gente iba allí eh, y veían las obras, y, de, y también fue, hubo un viaje a Estados Unidos que ella logró y fueron varios alumnos de ella. Quiere decir que ella siempre estuvo vinculada y defendió siempre a todos sus bailarines y los ayudó a que buscaran, se vincularan con, con el exterior, ¿no? es decir. Sí, así tengo, que en tengo, esto, tengo entendido que era una bellísima persona y que, y que sobre todo ayudó, su, que ayudó a muchos de, su, de sus alumnos. Ayudó y los buscó en provincia, los sacó de los lugares era, quizás que, más pobres de, de, de muchas provincias de Santiago. Y después se formaron como bailarines y lo formó también como persona, ¿entiendes? No solamente como bailarines, sino como personas para enfrentar la aquí vida. Tenemos, aquí tenemos una imagen de tu mamá con el grande. Esa es una foto en casa de la viuda de Wilfredo Lang en La Habana. Es una, una visita que le hizo Fidel a, a la viuda de Wilfredo Lang, no sé el lugar, en una casa. Y entonces se tiró la foto con Fidel. De hecho, ella se tiró la foto. Ella me hizo una anécdota que ella tiene en su libro cuenta eh, que en una ocasión invitó a Fidel a bailar. Le dijo, no, no, yo no, bueno, no bailo. No sé qué. Y ella le dijo, ah, pero porque soy norteamericana. Y él le dijo, no, no, si tú eres más cubana que mucho, tú has ayudado mucho. Ella es New Yorkina, New Yorkina, New Yorkina, ¿no? No, 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 de Conédico Esto está ah, cerca de Nueva York. Vale. Sí, que lo dicen Conéctico, pero es Conéctico. Yo, de hecho, estuve allí en su casa hace unos años, que no había visitado eso, donde ella vivió la mayor parte del tiempo y en la universidad donde, donde estudió. entiendes? Mm -hmm. Pero bueno, esa es la vida. ¿Quién iba mm -hmm. a decir que una bailarina se iba a casar con.? Siempre ha sido la pregunta de por qué ella en su libro lo, lo explica. Hay, hay, una, sí. hay una foto. Hay una foto aquí de, de tu mamá que está leyendo el periódico justo el día en que están anunciando del éxito en eh, de, de líder en que ¿no? La noticia de cuando triunfa la revolución, que es esta que está aquí. esta es el 2 de enero de, de 1959, en el programa leyendo las noticias de sobre el triunfo de la revolución cubana sí eso es en Lexington con Toki ahí donde ya se había mudado mi tía, quiere decir su hermana y ella estaba ahí, yo estaba allí también de niño, no aparezco, pero yo estaba allí con ella, y entonces ella está leyendo el artículo cuando, bueno, la huida de Batista, Triunfo la Revolución, entonces parece que la prensa allí le, le hizo un artículo después también, y esa es la razón de, de esa foto, ¿no? Ella leyendo el, el periódico ese. Esa es bueno, la... Bueno, Manuel, me parece que hemos tenido una, una conversación, una charla muy amena y entonces, eh, antes de cerrar esta maravillosa esta, este maravilloso encuentro que hemos tenido aquí hoy, yo quiero pasar a, a, a irte pasando varias fotos de las que tengo aquí y que me las vayas describiendo dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que conoces. Hay muchas fotos, por ejemplo, como esta, que... Eh, tienen, tienen fotos que tienen peso. Esta, esta foto me gusta mucho. El contexto, no sé. El... Sí, esa es una, una conversación, evidentemente íntima, no sé el lugar. No sé si fue en el Palacio de la Revolución o en otro lugar. Eh, como ellos conversaban susurrándose ahí cerca, eh, de algo importante de estar hablando también, ¿no? Yo no creo que ellos no hablaran cosas de peso, por supuesto. Eh. Pero evidentemente es una, una conversación de algún interés profundo, no para nada superficial. La foto, la foto me gusta, ¿sabes? La foto me encanta. De hecho fue una de las que usamos en el en el spoiler, que no me has dicho qué te ha parecido el, el, el spot que hemos hecho para presentación. De no. hecho, lo pongo un momentico, lo, spot, lo, lo, vamos, vamos, vamos a disfrutarlo un momentico y me dice que... Hablando del de, de spoiler, me puedes ir dando ya tu, tu, tu criterio aquí entre nosotros. No, ahí hay una pequeña observación. Bueno, pusieron Piñero, es Piñeiro, y Barbarroja siempre se dice Barbarroja, pero bueno. Pusimos una S, pusimos una S. Una S, y le faltó una I, a, no es Piñero, es Piñeiro. Es Piñeiro. Pero bueno, ¿no? se entiende. Se entiende, no hay problema. Esos son gajes del oficio, no... Tenemos, tenemos que arreglarlo, tenemos que arreglarlo. Ya, yo sabía, te estaba esperando que me lo dijeras. <laughs> Oye, pero mira, hablando de... Pero, pero no, pero hablando de la foto, pero hablando de la foto esa que, 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 que está puesta ahí, quiero que me la comentes, quiero que, quiero que me comentes sobre esa foto y ahí te la voy a subir, esta foto específicamente, esta. El contexto... Mira, esa foto... Esa foto es en un viaje, esa es la visita de Allende aquí en el año 71, creo. Y él va manejando el jeep y ellos iban para Baradero, pero pasan por Matanza, son en Matanza. Y Piñeiro se está riendo porque, como es Matancero al fin, me imagino que le gritaban mucho de la gente porque fue un recibimiento público. Entonces pasaron por ahí por Matanza y eh, por eso es que él se está riendo porque seguro le estaban gritando y. Y él tenía esas relaciones eh, con Allende ya desde, lo conoció en el año 59, cuando Allende era senador en un viaje que hicieron a Chile con Raúl. Él conoció a Allende, de hecho hay una foto por ahí con él, con la cola larga, con un rabo de mula, hablando con Allende. Y eh, también él fue a, a Chile, había una relación muy estrecha con, con Chile, con Allende y después con todos los asilados. Que estuvieron en Cuba, los cuales él le dedicó mucho tiempo en, en crear las condiciones de vida y que además todos, muchos hicieron familia, otros después salieron, otros combatieron en, en América Latina como combatientes, muchos de esos asilados chilenos, cosas que no es ningún secreto, eso se ha dicho muchas veces ya. Quiere decir, en la guerra de Nicaragua, en la guerra de Salvador, en diferentes guerrillas, esos chilenos que estuvieron aquí, se entrenaron y, y estuvieron en esos movimientos porque los aceptaron, nadie se los impuso y porque ellos fueron voluntariamente, nadie los mandó. ¿Me entiendes? Ya. Ahora aquí te voy a retroceder para atrás esta foto. Bueno, esa es una foto. Eso es un apartamento en Nueva York que a mucha gente le gusta. Eso es cuando él estaba estudiando allá que además era un apartamento tan chiquito que me acuerdo que mi mamá decía que el comedor era una tabla arriba de la bañadera, donde yo comía. ¿Te <laughs> bueno, bueno, los pies casi que no le caben, andan así como claro. los <laughs> Por eso te digo, tan chiquito, tú sabes que en Nueva York cualquier propiedad vale mucho porque es muy chiquito, porque hay poco espacio y viven muchas personas. De hecho, yo estuve en Nueva York y fui, ya no es el mismo lugar la Facultad de Extranjera de Columbia, pero pasé por donde estaba anteriormente la... ese apartamento. Mira, no... yo no sé si existirá el edificio, pero la próxima vez que pueda ir a Nueva York tendré que buscar en la... la dirección, a ver si puedo pasar, a ver si existe por lo menos el edificio, eso, porque era... eso era un apartamento. ¿Mira? Y ahí voy, estaba. Pues, la hecho, próxima, voy contigo, este... pues, pasemos reportaje ahí. Sí, de hecho, eh, quiero decirte que los amigos, esto no lo sabe mucha gente, los amigos. De, de ese grupo eran un cubano pintor que fue, el, eh, que fue el testigo de la boda, un indio Sikh, eso que usan la, la bufanda, esa, la, ¿cómo es? las cosas de la cabeza, un español Márquez que había renunciado a su carrera de cura, y te voy a decir uno más, nada menos que el eh, flamante y galardonado posteriormente. Eh, fotógrafo eh, famoso en Hollywood, Néstor Almendros, Néstor que Almendros. eran sus círculos de relaciones. Mucha gente que fue el que hizo la foto de aquella película esa, La Laguna Azul, que a todo el mundo le gustó mucho en Cuba. Bueno, en todas partes, una fotografía magnífica, que son una pareja de jóvenes allí en esa laguna, se llama Laguna Azul, y además fue muy galardonado después en Hollywood. Después, bueno, fue para Estados Unidos, de hecho se quedó ahí. Pero te había un círculo de relaciones para nada, vamos a decir, eh, ideológicamente marxista, ni mucho menos, sino que eran personas normales que coincidían. Claro, un círculo Además, de relaciones. Que... No, y que él tenía una cultura vasta, él no era, él tenía, leía de todo, ¿entiendes? Él tenía una, una cultura tanto... Literaria de todo tipo, el que lee adquiere una cultura, entiende. De hecho, yo tengo en mi poder las primeras palabras sobre marxismo, leninismo, se las mandaron a hacer en la facultad y él tuvo que investigar sobre eso. Quiere decir que ni en Cuba ni nada de eso. Y, y mi mamá, que era el que repasaba el inglés, lo ayudaba hasta que aprendió. Quiere decir que yo tengo hasta esos escritos donde tenía, pero además se los mandaron en la Universidad de Estados Unidos. Quiere decir que, que él, los primeros conocimientos que tuvo el marxismo, aunque parezca metafórico, fueron en Estados Unidos. ¿Qué te parece? <laughs> Me parece algo que, eh, bueno, no es increíble, pero parece algo asombroso realmente. Eh, bueno, como bien decía, leer es saber, y como bien dijo el apóstol, la única forma de ser libre es siendo oculto. Y eso gran parte de la cultura la, la logras obtener leyendo eso es un hecho eh, de paso ya a, a empezar a mostrar fotos en las que incluso eh, sale con personalidades como como, como este actor que ahora no recuerdo el nombre ¿Cómo es que se llama él? ¿La ves ahí? Sí, este ya yeah. Se, me va el nombre. se llama el actor este el, no pero nosotros tenemos un chat mira eh, nosotros tenemos un chat que es una metralleta tú eres caballero alguien que nos ponga el nombre del actor es un gran nombre no, no, me, me lo quitaste de la punta la lengua eh, coño si me gusta más que cantaba calipso y eso Harry de la fonte americanas. mira mira si verdad, mira. Fonte. mira qué fácil mira qué fácil Ahí, la gente. mira esto es. es rápido oye nosotros tenemos un chat que es una metralleta Oye, este, este, escúchame, este es el chat más culto de la red porque yo solo robé a otra gente, no te vas a pensar que porque sea mío. A ver, esto es bueno, está rodeado de, de cultura, eso es muy importante. Yo lo tengo por arraigo ¿eh? no es que sea mío directamente. Oye, eso es un, una, un cumpleaños de Harry Belafonte que, que él tenía relaciones con él, le invitó al cumpleaños, de hecho, a, atrás se ve a Meida que iba entrando también ahí en la foto, hacía eso. Entonces parece que se iba tirando fotos con todos los invitados y lo invitó y ahí está. Y como él dominaba el inglés, tenía una comunicación fluida con cualquiera que hablara inglés, ¿entiendes? Quiere decir que, que era fácil en la comunicación con en ese sentido. Aquí voy a voy a voy a voy a abrir este, este, este grupo de fotos aquí, las voy a ir pasando y si alguna se repite, no pasa nada, pero vamos hablando de ellas. Por ejemplo, hay una aquí que me resulta curiosa, que, que no sé si. Esto creo que tiene que ver con, con el deporte, ¿no? directamente. A ver, espérate. Esta foto. ¿Cuál es el contexto de esta foto? Ah, esa es una foto, esa es la presentación. Ahí estoy yo, a ver, ahí en la extrema derecha, ahí donde empieza. Este, un este. Grupo, es el ese, ese soy yo, esa es la preselección nacional. Que eso Esa foto ni la tengo, salió un artículo ahí de una revista y todos lo tenían ahí. Todos esos son estrellas del polo acuático. Eh, el que está ahí pre eh, presentando la clase de Jesús Pérez y toda una constelación ahí de estrellas que están en diferentes partes del mundo, el que está recibiendo la, la esto es Eugenio Martínez ya fallecido recientemente que era uno de los entrenadores del equipo nacional todos muy buenos amigos los que están ahí algunos no creo que ahí no hay ningún bueno fallecido el entrenador creo que ahí no hay todos ya unos, más, unos con más edad otros con menos edad pero bueno casi estamos al tanto de por dónde andan, alguna relación con algunos más seguida, menos seguida pero bueno una foto muy bonita de esa época eso ha sido en el año 78. Por ahí que sí. ya yo había entrado en la universidad en el 76, 77. Sí, eso es la aportación de la plaza. El equipo la tiene aquí. Vamos, vamos a ir pasando la, las demás que hay. Esta. Está tú, baby, ahí. Ahí ese es mi 58? primer año. Mi primer año en Estados Unidos, el 8 de julio del 58. Ya eso ha sido en... No sé si en Lexington o en Contoquio. No eh, es es en Lexington London? o en Connecticut. O en New Connecticut, London. no sé. Ah, New London, Connecticut. Eso es New, New London, Connecticut. Quiere decir que la, después fue que nos mudamos para Lexington, Kentucky. Con el cake de cumpleaños ahí. Sí, el primer año de vida. ¿eh? Esta ya la pasamos. Esta. Sí, ¿Esta? esta. La pasamos. Esta es eh, un, un, una actividad ahí entre los compañeros de trabajo, ahí bailando, porque aunque la gente quizás no conozca esa faceta, a él le encantaba bailar. De hecho, él, eh, mi mamá lo conoció en Nueva York bailando mambo y como dice en su libro, se, se apostó un batido de chocolate con el amigo que ella iba, que le dijo, no, no, ese norteamericano no lo ve rojizo y no sé qué, y ella le dijo, es ese es latino, y ella fue y le preguntó, de acá, ¿dónde tú eres? Y entonces, nada, le preguntó, ahí no hubo más ningún seguimiento, ¿no? Y después ya se vieron, porque ella coincidió también en la facultad de extranjero, haciendo, no recuerdo qué cosa, y ya ahí fue que establecieron una relación. Pero esto es una actividad entre compañeros de trabajo, y él está ahí disfrutando, va, viendo bailar a, lo, a los compañeros de trabajo. Oye, muy, muy guapa que era el horno. ¿eh? Déjame, sí, déjame, sí, sí, déjame ir atrás un segundo aquí. En esta foto hay un hay un, un seguidor del canal que nos está preguntando si el, que le parece ver a Oriel, si aparece a Oriel en esa foto. Posible, no sé, porque ahí no todo se ve. No sé si está Oriel, pero si están los hermanos Nelson y no sé si está Juan. No sé si Oriel es el que está al final ahí. A ver, mira si tú puedes ampliar ahí para yo no tocar esto aquí. Aquí. Sí, creo que Oriel es el tercero, de donde estoy yo, el segundo y después el tercero, creo que es él, no sé. ¿Este de aquí? Sí, ese, ese, ese es, ese Oriel, está el hermano Juan, estoy yo, está Juan, ese es Oriel, después ese es David, este es Gerardo Rodríguez Baboso, este es Fabio, <laughs> que le sigue, como que es Baboso. Y el otro es el Baboso, sí, decía. Y este es Tony. Y este es Jesús Pérez que está. Sí, 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 ahí están reconocidos, sí, ese es Oriel, sí, que estudiaba derecho conmigo también en la universidad. No, aquí un, un ahí está, ahí está, Un amigo, un amigo, un amigo del canal Caguadran del Toa, es quien fue quien hizo la pregunta y dice, "Oriel en el equipo de ah, bien, el, el sí, pareció, sí, claro. tiene buena vista Caguayrán, yo pensé que ya tú no veías ya. Buenas social club. Bueno, entonces vamos a seguir para adelante. Nos quedamos por aquí. Esta, esta ya la ya esta ya nos, nos hablaste de ella ya, que es con, sí. con Allende en la visita por, por Matanza. Esta también ya nos la comentaste un poquito sobre que fue en la isla de la juventud, ¿no? Sí, en la isla. De, sí. Usando ahí el despertador, despertador eso, canino. Eso es, porque, eso es porque me lo dijo el fotógrafo. Esto es en la anunciatura ahí en La Habana, en la que eso queda en la calle 12. Sí, esto es ahí porque el fotógrafo me le dijo que fue una jodedera de Fidel de tirarle el perro. <laughs> o sea, y él preparó se preparó Ahí se ve Fidel bastante jodedor ahí, eh, como, como diciendo cójelo cógelo, cógelo que se va. Ah, sí, <laughs> le cogió el brazo para que se le tirara y el fotógrafo fue bueno que le cogió la instantánea esa. Sí, sí, está muy está muy, está genial la foto realmente, está genial. Está muy bien lograda. Sí. Vale, yo, sí. no soy, yo no sé mucho de fotografía, pero más o menos se nota que está. Esta sí, también. No, no corrió en el momento. Esta también ya no las comentaste, fue en su ahí, visita. Sí. Esta, esta es tuya. Esta eres tú haciendo entrega Mira, de. Esta la, es esa es reciente. Yo entregando unas fotos ahí en el memorial de Fidel. Una foto que yo tenía de Fidel de, en la casa de cuando visitó un buque de la Armada Esmeralda a Cuba que estaban papá y Fidel ahí en el barco, pero entonces yo le entregué, como ellos están recabando fotos de Fidel, entonces yo se las entregué, porque bueno, que yo iba a hacer con las fotos, que las conserven ellos, ¿no? Entonces, después de una actividad que se, que se dio ahí, yo se las, se las entregué al, al director del memorial, que es ese compañero que está ahí, René, se llama. Oh, yeah. René González, es historiador. Esta también, esta es la la del equipo de básquetbol eh, asiático, ¿no? Estaba... Sí, eso es los sí. ¿eh? Fidel, aquí donde es que está, porque no lo identifico. ¿Eh? Aquí, Fidel, aquí donde es que está. No, no logro. Fidel está casi abajo del aro, a la derecha del aro. Ah, aquí. Ahí está. A ver. De frente a la foto, ese es Fidel. Ya. Y está el Javado Herrera por ahí, está empapado hacia la izquierda del aro, de frente, ¿no? Con la barba ahí. Este aquí, ¿no? Este es tu papá. Dale para la izquierda. Ahí, eh, es que bueno, yo no puedo señalar aquí, pero desde el aro hacia la izquierda, hay un chinito ¿no? hacia la izquierda, ahí es en la extrema izquierda, y es. Este de aquí. Ese que está ahí. Es que no sé por el, qué. Ese, ese mismo. El Pultero se duerme. Ese. No, esta, es es esta es tu mamá aquí con, con Fidel. Esta también no la comentaste ya. Esta, 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 esta con Alicia Alonso. ¿Eh? Esta es con Alicia Alonso. Sí, con Alicia Alonso en Santiago de Cuba, una visita a Alicia ahí. Eh, cuando él estaba de jefe en la plaza militar ahí en Santiago. ¿Este estudio aquí con con, con Aleida? Ahí no esta, ha pasado, ¿no? Esta, esta, esta fue, no, fue. no, no. Luego la, no ves ahí. No, o sea, tienes de... que pasarla. Se mantiene, se mantiene la de la, ah, esa es ahí en la universidad, esa es la, la hija mayor de Che. Aleida, conocida por Aliucha, Esa es una actividad que se hizo ahora en el 90 aniversario. Un conversatorio de Frei Beto con el cual él mantenía muy buenas relaciones. Y él hizo alguna anécdota ahí de, su, de cómo conoció a Piñeiro, su relación a lo largo de los años. Y entonces fueron compañeros de él de, de trabajo y algunos estudiantes. Y eso. Fue dentro del grupo de actividades que se hicieron en, en el marco del 90 aniversario. Del 90 aniversario de Natalicio. Esta es en la en Sierra, Sierra Cristal pone abajo, ¿no? Sí, eso ¿Aló? es la Sierra Cristal ahí, y eso era el segundo frente, sí. 1958. Eh. Eso es con Daniel Ortega, eh, debe haber sido en Cuba, porque bueno, se ve a Daniel Ortega joven, cuando eso él estaba aquí pero bueno, eso, eso debe ser en Cuba. Y quién estaría aquí sentado, ¿quién sería? Fidel, no, me imagino. No, no sé, quizás, pero bueno, no necesariamente, porque él tenía no, vínculo yo... con todo ese revolucionarios revolucionario. Pudiera ser, no, no, no tengo, no, no, sé, pero pudiera ser, no. Hay muchas fotos que sí salen ellos. De hecho, de hecho, en ocasión de este 90 aniversario, te decía que yo he visto muchas fotos. Que no, de hecho tengo que, 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 vamos a decir, a copiarla, ¿no? Organizarla. Y Esta ya hablamos que debe ser en el, el gobierno de La Habana. Si, va, si nos ponemos de foto aquí no terminamos hasta mañana, ¿eh? Este es el carnet de. Este era es el carnet este de. Carnet de, de la, la curiosidad del carnet es que él mismo lo hizo, él mismo lo firmó, porque él era... tenía que hacerle el carnet al resto de la gente de la Plaza Militar en Santiago, entonces que cuenta que está emitido por, por Manuel Piñeiro y, y él es el. Y Manuel Piñeiro, que diga, Manuel Piñeiro es el miembro y Manuel Piñeiro es el que lo emite. Hay, es la hay curiosidad una, del carnet. Hay, hay, una, hay una foto aquí que es la. Bueno, esta foto también es curiosa. Esta, aquí estás con, con Mariela. Pero hay una foto en sí que te quería preguntar. ¿Ves la foto o sea, ¿no, se te, no se actualiza ahí? Espérate. No, no ahí. se ve. No se sí, sí, ahora sí. Parece que va vale. a abrir ahora. Ah, sí, esa es la actividad que te decía ahí con del conversatorio de Frei Beto, que ella estaba presente. Y eh, nosotros siempre hemos tenido relaciones muy, muy cariñosas y eso, y, y conversamos ahí un rato. Ella, ella fue a a la actividad y está acompañada de una miembro ahí de, de su staff, me imagino ahí de, del centro de que ella dirige, ¿no? Ella me Vamos la presentó. El, para ya para ir ya cerrando, quiero ponerte esta última foto y que me hables esta foto y al mismo tiempo después va a dar pie a que yo te haga una, una pregunta que, que bueno, que, que viene con lo que con lo que con lo que más bien estamos combatiendo nosotros y por eso te pongo esta foto. Mira, esa foto fue el mismo día del acto del 11 de marzo. Los que están en esta foto son fundadores del segundo frente oriental, de los cuales están vivos, el de la extrema derecha, que es el director del mausoleo, el de la extrema izquierda, que fue el chofer de, de Raúl en la sierra, ayudante, el chofer, maro. Hay otro que está al lado de Raúl que también vive. Los otros ya fallecieron. El papá es el que está sentado. Ahí, ¿no? Agachado. Eso es en la actividad que se hizo por la mañana del 11 de marzo, que es una actividad en el, en el aniversario eh, 98, 40 aniversario del Segundo Frente. Es una foto que, que se tiró con los compañeros. Hay muchas fotos más con el resto de, de otros, porque estos son, estos son de los que formaron parte de día de, de los fundadores del Segundo Frente. Después se fueron incorporando ah, muchos compañeros, ¿entiendes? Pero fue una foto que Raúl quiso tirarse con los fundadores de los que pues estaban sí. vivos, dice Caguayán, que, que el de la derecha es Alberto Vázquez. Ese es el que te digo, Vasquecito le llaman, que es el director del mausoleo del segundo frente y de el, del mausoleo y del, y del museo. Vasquecito le dicen, eh, sí, el, le dicen el, el nombre, todo el mundo lo conoce por Vasquecito. Eh, bueno. Yo creo que hemos tenido una entrevista bastante bastante activa, bastante movida. Y yo quería cerrar con la pregunta del millón sobre todos estos bulos y todas estas manipulaciones que se eh, van cocinando a diario pues, a través de las redes. Y quería que, ya que estamos aquí, que, 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 que fueses tú mismo quien, quien me hablaras de eso. De, de lo que pasa después de estas fotos y de las manipulaciones que intentan hacer a través del accidente de de, de tu padre. Me gustaría que me hablaras de eso personalmente, Hola. a mí y a, y a todos los oyentes que estamos aquí, para, para desmentir una vez más todos estos bulos y todas estas falacias que van transitando por todas las redes y por, por estas campañas que... Quiero, quiero escuchar... Yo conocí enseguida de todas esas cosas y no me tomé ni el trabajo de, de desmentirlo, porque un final eso no, no, te digo, para mí estaba claro lo que había pasado. Pero bueno, ya que tú me preguntas esto, te voy a hacer un recuento de los hechos. Eh, como ves esa foto, eso es en hora de la mañana, siempre esa actividad se hace en hora de la mañana por el, por el sol que hay, ¿no? Y dicen, el compañero que lo vieron, porque yo no lo vi, eh... Yo no vi ese, ese día cuando regresó, que estaba muy contento, que había visto muchos compañeros que hacían muchos años no había visto y estaba muy contento. Entonces, eh, como él visitaba las embajadas, participaba en las recepciones, muchos lo invitaban, él era un asiduo a todos esos lugares, relaciones que tenía eh, tanto con miembros del cuerpo diplomático, era la despedida del embajador de México que esa embajada, esa embajada no, la residencia del embajador está en la calle 18 y 41, y él vivía en la calle 36, quiere decir, yendo por séptima avenida, eh, es un, un tramo corto, que, el que conozca esa, ese lugar sabe que es corto, y él, eh, bueno, del día anterior, la madrugada, eh, allí con los compañeros, toda esa cosa, por supuesto, parece que le generó un cansancio, ¿no? Y él era diabético y entonces estuvo en la embajada eh, allí con eso. Quizás se tomó un trago, todo el mundo sabe que él no era tomador, ni mucho menos. Pero bueno, el hecho es que eh, fue a dejar un compañero cerca y de regreso a la casa ahí a la altura de séptima y eso es 26 o 28, ahí donde está el, el restaurante Ajive. Eh, parece que se desvanece, ¿no? Producto de que le dio una hipoglucemia, y el carro tenía eh, cinturón de seguridad, pero él no lo usaba, cosa muy común en los cubanos no usar el cinturón ya, de seguridad. Es normal en Cuba, realmente. Eh, y entonces él choca y da la casualidad que hay un amigo mío, además el padre, amigo de mi papá, que estaba ahí en el ajibe. Y bueno, con el impacto la gente sale a ver qué pasa y ya se comenta, oye, fulano está, no sé qué. Y él me llama a la casa, yo estaba ahí acostado en la cama, eran las diez y media quizás de la noche, más o menos, diez y media, cerca. De... Me llama a la casa y yo salgo enseguida para la clínica de 43, la clínica de seguridad, que es relativamente cerca de aquí. Y yo llego primero que él, que él. Y entonces llega vivo, pero bueno, en el proceso de esa reanimación, es que él fallece. Quiere decir que no hay nada de eso. Bueno, tuvo la mala suerte que parece que la, el, el impacto con el timón, las costillas, es lo que se dice después, eh, le perforaron el, el esto. Entonces, ¿qué pasa? Que transcurrió un tiempo porque cuando choca, que lo llevan, lo llevan al Cira García, que también está muy cerquita de aquí, cuando saben, cuando ven la persona que es, entonces ahí mismo sigue para, para la clínica de 43. Ah, que es posible que se perdieron unos minutos. Es cierto. Pero bueno, había un daño importante que era, pero fue que se desvaneció por producto de que le bajó el, el azúcar, además después la autopsia lo dio. Yo tengo un accidente total, un accidente total. total. Ahí no hay nada que si esto, que si no manejaba, A él siempre le gustó manejar y ahora en ese escucha, ahora. en ese momento tenía menos responsabilidad, además se sentía más libre de hacer cosas que cuando tenía responsabilidad no hacía. ¿Entiendes? Entonces, eh, él manejaba, eso no era ningún secreto. Además tenía un chofer, pero ese día le dije al chofer, no, no, vete, además es cerca. Te estoy diciendo la distancia, que conozca eh, Miramar, sabe lo que le estoy diciendo. No, yo conozco Miramar, yo conozco Bueno, y ocurrió lo que ocurrió. Quiere decir que ahí no hay más nada de eso, pero bueno, yo no me tomo ni el trabajo de desmentir nada de eso. Te lo digo a no, ti pero, porque me lo estás preguntando Claro, pero no, yo te lo pregunto porque realmente, como realmente estamos en un en un directo que aunque, aunque no parezca, ve mucha gente. Y es bueno que quede aquí así y que realmente, como decimos nosotros, un buen cubano, recojanse. Recojanse que no hay para nadie. Esto es lo que hay. Es así. Así que las, las campañas se destruyen así. Uh, face to face, cara a cara. Eh, Manuel, para mí es un placer inmenso. Eh, Tenerte por aquí conmigo hoy, que hayas compartido este rato conmigo, realmente es un rato muy, muy agradable. Espero que nos podamos con, conocer en persona cuando yo haga mi primera visita ¿Vale? a Cuba. Eh, estaré por ahí y para que tú sabes mi dirección o si no la averigua o me llama y en lo que te pueda ayudar aquí no hay ningún problema. Serás bienvenido, además esta es tu tierra, pero bueno, te digo, yo te ayudo en lo que pueda. Y un saludo para todos tus seguidores. Yo no acostumbro a hacer esto, lo hago por lo 90 aniversario, pero bueno, tampoco lo rechazo ni le tengo temor a, a cualquier tema de esto que pueda hablar. Además, me remito, a, me remito a hechos históricos que son los que yo conozco. Es el 11 y el 14, ¿no? El mismo marzo, 11 y 14, ¿puede ser? Sí, 11 y 14, sí, 11 y 14. El 11, el 11 fue el. el el aniversario del segundo frente fue la, el fallecimiento y el 14 Exacto. es el aniversario del nacimiento. Exacto. Eh, bueno, nada, una vez más, darte las gracias por, 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 por hacer alto de presencia aquí, por compartir con nosotros este tiempazo que has estado con nosotros aquí, la paciencia que hemos tenido y que has tenido realmente con el tema de la conexión. Y, bueno, y realmente... gracias a tu equipo, gracias a tu equipo que contribuyó a que la conexión al equipo tuyo de aquí, de, de, de aquí de Cuba y el de allá. Exactamente, desde allí y el de aquí, porque estamos regados, somos, ahora mismo somos un pupo, desde la sombra. Tú tienes, un, somos equipo, un, tú tienes un equipo grande de muchos colaboradores. Ahí nada más, ahí nada más, ahí nada más, así como es. Oye, Manuel, de verdad, muchísimas gracias, un fuertísimo abrazo bueno, desde aquí, fuertísimo abrazo desde aquí y espero que te lo pueda dar en persona pronto y que podamos compartir se te dará, ahí. Se te dará. Ahí bueno mamá. oye gracias hermano gracias por dale, estar por aquí dale. Eh, no. venga dale no señores eh, hoy creo que ha sido bastante ha sido suficiente hemos tenido una hora cincuenta minutos de una directa eh, totalmente diferente como la que muchos estaban esperando y que a partir de ahora ya em, empiezan a llegar eh, como les dije hace como les dije hace un día atrás que hablé de que había reestructuración en el canal y muchos pensaron que si chaqueta no la chaqueta es la misma no tengo dinero eh, a ver le explico el problema es que no tengo dinero para comprarme otra ¿entiendes? o sea la chaqueta no se cambia es la misma chaqueta entonces a esos muchachones que estuvieron por aquí haciendo algún tipo de comentario. De que, oye, que, que, que si las mieles te cambiaron, no. Aquí nada cambió. No, ni lo intente Fíjate eso. Esto es guapo y fajado haciendo copia de, de ese de mi mentor. Esto es guapo y fajado. Desde ahora hasta la sepultura. Así que, señores, esto fue todo por hoy. Esto fue eh, TV. hoy. Mañana regresamos con más. Y recuerde, todos los miércoles, entrevista en exclusiva aquí en Art.cu. Art.cu TV. Señores, se les quiere. Hasta la próxima. Cerramos con el spoil que hicimos eh, en, en el aniversario 90 de, de comandante Barbas Roja y al mismo tiempo en el aniversario 25 de su desaparición física. Se les quiere. Nos vemos mañana. A las 9 de la noche, hora del Mediterráneo, eh, la península ibérica, y a las 3 de la tarde, hora de Cuba, la hora en la que mataron a Lola. Regresamos mañana.